Esloras. Vas a ver barcos. Hoy vamos a presentar la Mediterranean 440. Es una embarcación que nosotros denominamos offshore de crucero porque tiene características de una lancha para todo tipo de condición de mar y tiene la posibilidad de andar como básicamente en un crucero. Una navegación muy segura y vale la pena conocerla, ¿no? La disposición exterior presenta un buen diseño porque el 50% de la eslora se reparte en cubierta y 50% cockpit. La cubierta plana en proa permite utilizarse como solarium, se tiene acceso a través del parabrisas, y la mitad posterior hacia popa tenemos un cockpit muy amplio que incluye lo que es la timonera, un gran sofá en U con un sofá recto frentado y un muy buen solarium en popa. Respecto de los interiores, bueno, tenemos varias configuraciones, pero la configuración estándar es un camarote en proa con baño en semisuite, muy buena cocina, baño totalmente compartimentado, dos sillones enfrentados, una mesa sobre la banda de estribor y un camarote en popa que va de banda a banda también. Pueden variar un poco los espacios, pero básicamente ese es el formato de la embarcación. Básicamente las terminaciones que damos en el interior, hay un estándar en el astillero que es mucha parte entelada con algunos detalles en madera y los pisos en madera bastonados. Pero hay propietarios que quieren combinar un poco más de madera, o el astillero siempre está abierto a eso. De materiales excelentes, básicamente se logra una calidad a lo que se está utilizando ahora en el mundo. La técnica de construcción es el laminado convencional, laminado bajo mano. Son materiales fibra de vidrio en toda su estructura, con resinas ortoftálicas e isoftálicas. Y después tiene algunos componentes también en terciado laminado. Trabajamos con los materiales convencionales y a la vieja usanza. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Bueno, esta embarcación está equipada con dos Volvo Penta de 350 HP cada uno, con pata Duo Prop. Es una embarcación que tiene una aceleración inmediata, los motores son absolutamente silenciosos y tenemos una muy buena performance. Los 700 HP son la potencia máxima para uno o dos motores, ¿sí? Pero también podemos poner o una dupla de 300 HP, obviamente poner motores diésel, potencia mínima sugerida, o sea, una dupla de 280 HP, para tener las características esenciales de navegación de esta embarcación. Potencias inferiores darían una buena navegación, pero no es la recomendable a los efectos de disfrutar la lancha
como corresponde. Tener mucha potencia no implica que vas a gastar demasiado combustible, lo vas a gastar si vas a máximas vueltas. Potencias inferiores, para lograr una performance mejor, hay que ir a más velocidad y vamos a tener más consumo. Es una ecuación que la hacemos pura y exclusivamente con cada propietario, porque le hacemos su análisis de forma de navegar y con la frecuencia que navega. Y ahí buscamos la mejor potencia para el equipo. Los colores de las embarcaciones, la variedad es amplísima, tanto en los yelcos que hay, nacionales o importados, en las pinturas poliuretánicas o en los ploteos que se eligen a gusto de la persona. Mediterranean ahora está trabajando con nuevos colores, si bien el azul fue el histórico siempre, estamos trabajando con grises y proponiendo grises y unos cortes con colores un poquito más agresivos, aunque la gente acá es absolutamente clásica para la elección. El público es bastante variado. Históricamente siempre es gente mayor que vende su barco y no quiere tener más marinero, quiere tener algo más chico y tiene una embarcación totalmente confiable, habitable, que suelta la mar del mismo y se va a Uruguay en una hora o hora y media. El otro público son gente joven que empieza a escalar en el rubro de embarcaciones y muchos de ellos familias completas. Servicio de postventa, una vez entregada la embarcación, siempre hay un seguimiento y casi todos los clientes vuelven al astillero para que se le hagan los servicios básicos y en eso no hay ningún problema, siempre hay un seguimiento de la embarcación. Si tendría que definir qué es lo bueno o lo ideal de la Mediterranean 440, que es una lancha muy segura y que navega muy bien, que tiene todo lo esencial para tener una buena vida y confort a bordo. Tiene mucha clase y es distinguida, no es una embarcación común y tiene un alto poder de reventa. No hay lanchas, muchas mediterráneas en venta, la gente la quiere, le gusta y la disfruta a pleno. Es una lancha para disfrutar. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de todo lo hablado con Gustavo Rebel sobre la Mediterranean 440, pasamos al comentario final de esta embarcación. Comencemos por las características generales. Eslora, 12.03 metros. Manga, 3.18 metros. Calado, 60 centímetros. Peso sin motor, 5.000 kilos. Potencia, de 560 a 700 HP en la versión nafta. De 540 a 660 HP en la versión diésel. Combustible, 700 litros. Agua potable, 150 litros. Capacidad, 12 personas. Su diseño exterior es muy característico de la marca, con un fondo en B moderado, con cantoneras cortas y dos deflectores de fondo, logrando muy buenas condiciones de navegación en aguas agitadas. El interior es muy cómodo, cuenta con una cocina totalmente equipada y una amplia dinette en la banda opuesta. Un camarote de popa de banda a banda, el camarote de proa y el baño completan el generoso y confortable interior. La gran luminosidad, la tapicería y los revestimientos son detalles que se destacan de esta Mediterranean 440. El equipamiento de serie es muy completo. Cuenta con heladera, microondas, anafe eléctrico, sistema 12 y 220 voltios, inverter, VHF, sistema de audio y recubrimiento en teca, tanto en el cockpit como en la planchada. Esta embarcación está equipada con dos motores nafteros Volvo Penta de 350 HP cada uno, con transmisión dentro-fuera. Se trata de una probada máquina de 5.3 litros y 8 cilindros. Los datos obtenidos en navegación fueron los siguientes. A 3.800 RPM, su velocidad crucero fue de 32 nudos.
a 5.800 RPM, su velocidad máxima fue de 40 nudos. La Mediterranean 440 es una embarcación que se la siente segura, tanto en los giros como en los cortes de ola, y cuenta con todo el confort para disfrutar de una buena vida a bordo.